os cuento, desde hace semanas he estado viendo que un chico ha estado vigilando la casa con prismáticos. En principio solamente pensábamos que era un fan. Sí, típico fan que a veces está obsesionado con nosotros y se pasan aquí muchas horas. Pero ya os digo yo que no era un simple fan. Después de una semana, yo y Guille decidimos salir y descubrir quién era ese chico. Y lo que descubrimos no nos gustó nada. ¡Ostras, Guille! ¿Y eso? Yo qué sé, ¿no es tú y yo? ¡Estoy flipando! ¡Mirad, hay una maldita nota puesta en nuestra puerta! ¡Va, tío! ¡Ábrela, macho! ¡Hola! Me llamo Biel y soy vuestro vecino. ¡Tenemos vecino! ¡Hola! ¡Me ha llamado malditamente el vecino! Una de las chicas me parece muy guapa. ¡Demasiado guapa y un maldito corazón! Vale, vale, vamos a pensar una cosa. Puede ser que sea mayor y que le parezca guapa a Natalia, o puede ser que sea pequeño y le parezca guapa a Ari o Abril o quien sea. Estoy flipando. Escucha una cosa, como este vecino esté diciendo que son guapas nuestras vecinas, te juro que le arranco la cabeza. Chavales, creo que el chaval encapuchado de negro se llama Biel. Vamos a preguntarle a Ari si conoce a un tal Biel. Vamos, Guille, vamos, vamos. Sí. Fuimos rápidamente a preguntarle a Ari si conocía a un tal Biel. Y el tema se puso más interesante que nunca. Vale, Ari, escúchame, déjale de hacerte fotos y... vale, no. Hola, mira, me estoy haciendo una foto. Vale, el caso es el siguiente. Y si los espiamos, ya podemos saber si Ari te quiere o no. En verdad, si están hablando de mí. Claro, claro, vamos, va, va, vamos, vamos. ¿Tú te hablas mediante tu aparato telefónico con algún chico llamado Biel? Biel. Biel. No. ¿Segura? ¿Pero qué te tengo que decir para que diga que te estoy diciendo que no? ¿Qué te tengo que decir? Madre mía, es que voy a tener que formar la Segunda Guerra Mundial para que me creas algo así. ¿Seguro no sé? Que no será un noviete tuyo oculto? De momento no tengo 50 novios. Pégate la pari, pégate. ¿Tú conoces a un chico llamado Biel que nos conoce a nosotros y que nos ha mandado una carta? ¡Otra vez que no! ¿Nos ha mandado una carta a un niño? Sí, un ¿cómo? ¿Qué? ¡Biel! ¿Habanero Biel? ¿Pero quién es Biel? Sí, nos ha mandado una carta a un chico llamado Biel diciendo que las chicas de la Máximo le parecen muy guapas. ¿Pero quién es Biel, Unai? Ven, 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 ven. ¿Quién es Biel? Ven, ahora te lo cuento. Ven, ven, ven. Vale, no conozco a ningún Biel, ¿vale? Pero preséntamelo porque a lo mejor puede ser guapete. Vale, Nati, no, aquí no hay ningún tipo de salseo. Es decir, que tú no conoces a ningún chico llamado Biel, ¿no? Yo conozco al Biel ese. ¿Cómo que lo conoces, Unai? Pero es malo, es bueno, es raro, no es raro. Bueno, es que ese es un vecino, no sé si es del 4, el 5, el 6, el 7, no sé. Es uno de esas casas, de alguno de esos números. Pero ¿es guapo o no es guapo? Es feo. Es un chico normal, siempre me mira mal y me dice cosas. A ver, no estoy entendiendo nada, a ver. Me cago en la maldita leche, tío. ¿Quién será ese chaval? Vale, básicamente es un chaval que pasa por al lado de nuestra casa y cuando te ve a ti te pone cara rara. Y me estás diciendo que le gusta a alguien de la Máxima. ¿Sí? O sea, es que no entiendo nada. Es que no sé qué vecino es. Le he visto una vez con unos prismáticos ahí tope de potentes. Y yo creo que es para espiar a alguien de la casa. Yo creo que le gustas tú. O Ari, o alguien, no sé. Pues hay que hacer algo, Unai, porque a mí no me parece bien que ese chico esté espiándonos a nosotros. ¿Qué nosotros qué hemos hecho para que nos espíe? Pasó una semana y nunca más vimos a ese chico. Hasta que de repente un día me escribió por Instagram. ¡Natalia! ¿Natalia? ¿Qué? No me lo creo, que me ha escrito el maldito vecino, que se va igual, se va Biel. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, ¿cómo? Me acaba de poner: hola, Arta, soy Biel, tu vecino. ¿Qué dices? Estoy flipando, os lo prometo. Hola, Biel, ¿cómo estás? Soy Arta, dime. No le hables. Por supuesto que le voy a hablar, Natalia. Obviamente tenemos que hablarle para sacarle absolutamente toda la información. ¿Y por qué nos espía con malditamente prismáticos? Bueno, porque a lo mejor es aventurero. ¿Aventurero un poquito enfermito? Yo qué sé, yo preferiría que no le escribieras. A lo mejor no está muy bien. Vale, me está poniendo hola, me ha puesto: pues mira, te estaba viendo hace súper poco rato. ¿Cómo? ¿Pero qué has estado aquí? Pues no lo sé. A ver, Biel, ¿qué estaba haciendo si tan listo que eres? Vamos a ver lo que responde. Mira, seguro que es una broma. La gente, con tal de poder hablar con nosotros, se inventa un montón de cosas. Yo estoy segura que a lo mejor es el típico fan que pasea por aquí, a lo mejor nos ha visto sacando la basura o algo y que pensará que lo sabe todo. Estabas con Natalia y estaba tocándote el pelo. Miedo. ¡Tengo miedo! Vale, vale, Máximo Squad. ¿Dónde está el chaval? Hola, Biel. Biel. No sé, es que no.
no hay nadie en la maldita calle, no hay nadie. Y me pone encima emoticonos rollo de espía, ¿sabéis? Profesional. Escúchame bien, ¿dónde estás? Te estoy buscando por la calle y no estás por ningún maldito lado. ¿Dónde estás escondido? Buah, esto es súper peligroso. ¿Qué? ¿Cómo sabía que te estaba rascando la cabeza si desde ahí no se puede ver nada? No tengo ni idea, Natalia. A lo mejor, yo que sé, se ha subido a algún árbol o yo que sé, vive en alguna de estas casas por el lado. Es que no tengo ni idea. Rabiel, dime, dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quieres? Me acabo de poner, pues que Ari, Abril y Valeria me parecen súper guapas. Ya está, dame el móvil, dame el móvil. ¿Qué te parecen súper guapas? Pues ¿sabes lo que te va a parecer guapo? ¡El puñetazo que te voy a dar, chaval! Te apuesto, Natalia, no seas así conmigo porque tengo un regalo para Arta. No. Un regalo para mí, a ver qué es. ¿Estás loco? Que no, tranquila. Que no vas a coger nada, que a lo mejor es un... ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Que no! ¡Sí, sí, sí! Ven al campo de fútbol y encontrarás una caja. Vamos a ver dónde está el campo de fútbol. ¡Vente, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo! Vamos a utilizar justamente este pedazo de dron para irnos al campo de fútbol. Así nosotros les podemos ver, pero ellos a nosotros no. Le damos aquí a despegar, chicos. ¡Perfecto! ¡Despegamos para arriba! ¡Despegamos para arriba, chavales! ¡Nos vamos para el cielo! Vale, como estáis viendo, tenemos absolutamente una vista panorámica impresionante del mar. Ahora, si damos la vuelta... Vale, chavales, vamos tranquilamente, avanzamos un poco. Espero que las gaviotas no revienten el dron. Vale, aquí está el campo de fútbol, fijaros. Vale, aquí está. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Esa es la caja! ¡Esa es la vale, caja! Vale, pues vamos. Vale. Tenemos la caja, vale, vamos a ver si no hay nada peligroso aquí al lado. Vale, nos acercamos a la caja un poquito. ¿Hay un papel? No sé lo que hay. ¿Qué es eso? ¿Es un papel? No sé, si nos fijamos en la caja, parece una caja de Amazon. Sí, pero a ver si va a llevar algo. No, está, o sea, está abierta al 100% porque fijaros que está como metida a mano. O sea, hay cosas ahí que no sabemos, pero hay algo ahí súper raro. Yo no iría. Sí, Natalia, vamos a ir. Pero vamos a ir con Guillebe. ¡Guille! Venid, chicos, venid, rápido. Guillebe, campo de fútbol. ¿Por qué? Ahora lo entenderás todo. Vamos a acercarnos más. Poco a poco vamos a ir acercándonos a la caja. ¡Wow! ¿La abrimos o no, chicos? No. Claro que sí. Vale, yo también diría de abrirla, máximo squad. ¡Ostras! ¿Cómo pesa? ¿Y qué habrá ahí dentro? ¡No mires! 3, 2, 1. ¡What! ¿Qué? ¿Qué es? ¡Hola! ¡No me lo pude llegar a creer! ¡Qué locura! ¡Dame! ¡Yo quiero verlo! Y por último, Natalia. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Cómo brilla! ¡Es como un unicornio! ¡No, no es como un unicornio! O sea, ¿ustedes dando cuenta de lo maldito importante que es esto? No, yo la verdad que no me estoy dando cuenta. Y ahora que lo pienso, me suenan mucho esos trofeos. ¡Por supuesto que te suenan mucho! ¡Porque son los mismos que me regalaron las chicas de mi casa! ¡Ah! ¡Hay otro! ¡El de la voz! ¡Y yo tengo los míos en casa, lo prometo! ¿Seguro que están en casa? Sí, están en casa, pero mirad. Y es otra maldita carta. A este chaval le encanta mandarnos cartas, por lo cual vamos a leer. Odio al feo de Unai. Me da asco, es una mala persona y me conoce. ¿Qué? ¿Cómo que lo conoce? Vale, esto es buena idea. Entonces podemos ir a hablar con Unai y nos va a decir quién es. Unai conoce a este chico y no nos ha dicho nada. Tenemos que ir urgentemente a hablar con él. Sí, vamos. Y para que veáis que es absolutamente verdad, fijaros, dos premios que son los que me regalaron y estos dos son los nuevos del vecino. Señorito Unai, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ajá! Estaba casi dormido y me acabas de despertar. Estabas casi dormido, pues a ver si nos despertamos un poquito porque nos vas a tener que contar una cosa súper importante. Y nos lo vas a contar todito, así que espabila. A ver, por una información externa, nos han comentado que tú conoces a un chico llamado... ¿Biel? Sí, lo sé, pero no lo voy a decir porque el otro día fue mi cumple y no me regalasteis nada, ni una mísima tarta. Eso no justifica que no nos puedas contar nada. Sí, yo quería mi regalo y mi tarta de cumpleaños. A ver, Unai, escúchame, no, primero, si quieres, nos cuentas quién es ese tal Biel y por qué le gusta a alguien de la casa. ¿Quién te ha dicho eso? Es que me lo ha dicho
hecho él directamente. ¿Él ha salido contigo? No, pero si nos cuentas absolutamente toda la verdad, te haremos el regalo más grande de absolutamente todos los regalos de tu cumpleaños y te sacaremos la mejor tarta que hay. Para que os lo cuente, que era una tarta de 28 pisos y un regalo como la casa entera de grande. Oh, no lo digo. Pues a ver, ¿el pastel se puede negociar el regalo? ¡No! Vale, escúchame una y por favor, dínoslo, tío. Escúchame una cosita. ¿Y esto? ¿El qué? ¿Y esto? ¡Oh! ¿El qué? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Ese es un chupetón? ¡Chica! ¡No! ¡Ese es un chupetón! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Nay, qué es eso! ¡Eso! ¡Que me cayó antes! ¡Déjame! ¡Ya, no! ¡Como la excusa del mosquito! ¡Me pica un mosquito! ¡Mira, me ha picado aquí! ¡Déjame! Vale, escúchame una cosita. Franela, ¿tú sabes algo? Yo la verdad que me acabo de quedar impactadísimo, igual que todos. Hasta que no tenga mi tarta de 28 pisos y mi regalo gigante, no lo pienso. Oye, pero... ¡Ya! Puede ser de 4 chicas diferentes. ¡Hola! ¿Pero y este niño? Pero 28 pisos no son muchos. ¡Demasiados, diría yo! Y después de 3 días, por fin nos llegó su regalo. Y por fin ha llegado la moto de Unai. La tenemos justamente aquí tapada por si acaso. Es una moto totalmente nueva. Y el triple de cara de todas las que hemos comprado. También tiene su nuevo casco y otros dos regalos. Por lo cual, el plan que vamos a hacer es: yo ahora mismo me voy a llevar a Unai con la excusa de que tengo que grabar un clip fuera en el máximo parque. Y Guillebe, tú vas a tener que coger la moto y vas a tener que ponerla justamente dentro de casa, o sea, en la rampa. ¿En serio? ¿La puedo arrancar? Arrancar no, pero sí que meterla dentro de casa. Por lo cual, que empiece el plan. Y antes de sorprenderlo con el regalo, decidimos cantarle el cumpleaños feliz y sorprenderlo con la tarta. ¡Cumpleaños feliz! Pues ya estoy con Unai y básicamente te quería preguntar: si yo, Ari, Sergi y tú vamos a un parque de colchonetas, ¿qué es lo que tú podrías hacer para ligarte, Ari? Lo primero, me haría yo así unos truquillos y se los dedicaría. Y después le enseñaría así a hacer un poco mortales y esas cosas. Vale, Unai, perfecto, choca. Y tengo otra pregunta, ¿tú qué crees que hay en la habitación del castigo? ¿Aquí? Pues yo creo que habrá gente castigada porque ha hecho algo malo. ¿Habrá gente? ¿Tocamos? ¿Hola? ¿Hola? Pero no se puede. Vale, tú intenta, tú intenta, tú intenta, tú intenta. No se puede. Vale, vale, tú intenta, tú intenta entrar, tú intenta entrar. Vale, más. Es perfecto, genial, genial. A ver si Guilleme ya pone la moto. ¿Dónde irá Ari aquí dentro? Pues no tengo ni idea. Mira, ahí está lo del vídeo ese del concurso de comida. Vale, escúchame, creo que Ari está justamente donde el parking. ¿Dónde el parking? Donde el parking, creo que nos está esperando ahí para irnos básicamente al centro de colchonetas. La acabo de ver yo y está al lado de la piscina, ¿eh? Pues está al lado de la piscina, vete, 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 ponte delante. Corre, corre, corre. Vale, con silencio. Bajamos a Unai por las escaleras y ahí estaba su moto, con una tela envuelta para que no vea nada. Empezamos a quitar la tela y Unai estaba súper emocionado. Estaba flipando con la moto. Le entregamos los dos regalos. En el primero habían botas y también le regalamos un casco con guantes. Y por supuesto, Unai decidió probarla. La sorpresa, el regalo, bueno, todo esto. Os voy a decir quién es el biel este. Bueno, el biel este es el vecino. ¿Cómo? ¿Qué? Pero no es un vecino cualquiera. ¿Cómo que tenemos un chaval vecino? Encima ese vecino está enamorado de Ari. Y encima cuando se va a duchar o se va a cambiar la Ari, tiene unos prismáticos ahí súper potentes. ¿Qué? 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 A lo mejor ahora nos está espiando. Bueno, no, solo espía a Ari. ¿De dónde vive este vecino? Pues seguro que solo espía a Ari. Sí. A ver, sabíamos que básicamente estaba aquí, pero ¿que literalmente espía a Ari con los malditos prismáticos? Y también hay otra cosa, que como la Ari está así más o menos conmigo, cuando salgo me pela y me mira mal y me dice cosas. ¡Hola! ¡Es verdad! Por eso en la caja del campo de fútbol ponía que Unai le caía fatal. ¡Ah!
ahora tiene sentido todo. Tener cuidado esta noche que cuando Ari se vaya a duchar, cuidado con los prismáticos que la observa. Dios, de verdad, Máximo Squad, esto es una de las cosas malas de tener fama, que a lo mejor hay gente espiándote con malditos prismáticos enferma de la cabeza. Es que de hecho a lo mejor nos está espiando ahora mismo. Sí, es que perfectamente nos puede estar espiando. Pues mira, mira, vecino. Toma, mira, vecino, toma, toma, vecino, toma. ¡Toma! Bueno, haz lo que queréis, pero yo me voy a esconder. Vale, chavales, esto es una locura. ¿Qué pasa si esperamos a la noche después de que Ari, porque hoy tiene baile, nos esperamos a que vuelva porque siempre se ducha e intentamos pillar a ese vecino loco? No sé, es que es súper complicado. Nosotros no sabemos dónde vive. Hacemos una operación especial. Nos distribuimos por absolutamente toda la casa. Podemos volar el dron. Tenemos muchas herramientas para descubrir quién es ese vecino. Nos vemos por la noche. Vale, chicos, pues ya es justamente de noche y Ari se está duchando porque ha vuelto del baile. Entonces, vamos a vigilar que no haya nadie espiando. Yo tengo un poco de miedo porque es un poco turbio que haya un niño espiando. Tenemos un plan infalible. El plan infalible que estaba hablando Guille B es básicamente que Franela va a volar el dron y va a vigilar desde el aire. Voy a ser el vigilante aéreo de la Máximo Squad. Y nosotros nos vamos directamente al ordenador para vigilar absolutamente todas las cámaras. ¡Venid, chicos! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, chicos, pues como veis, Franela está despegando el dron. Perfecto. Verás tú que lo va a romper. Esperemos que Franela no lo rompa y sea de verdad el controlador aéreo tan bueno que dice que va a ser. Pues yo no me fío nada de él. A ver, yo la verdad es que tampoco. Y mientras que Franela está despegando el dron, vamos a jugar una partida de Stumble Guys. ¡Sí! ¡Voy! ¡Que ya he empezado, chavales! Corre, corre, tienes que ganar, ¿eh? Que yo no me he enterado, por supuesto que voy a ganar. Es que me puedo jugar todo lo que sea porque voy a ganar esta partida. ¿Así? ¿Qué te juegas? Vamos a hacer un trato. Si gana esta partida, todo el mundo que ha llegado a esta parte del vídeo se va a suscribir automáticamente. Sí, voy a perder, ¿tú crees? Pues mira, clasificado a la primera ronda. Y no os olvidéis de utilizar el código ARTA yendo hasta el final de la tienda y poniendo ARTA en donde pone apoya a un creador. Y durante 7 días absolutamente todas vuestras compras de Stumble Guys apoyarán directamente al canal. Muchas gracias, cracks. Wow, qué chula la vista desde el dron, ¿eh? Están guapas. Qué calidad que tiene. Pues Franela no lo hace tan mal. ¿Veis si encuentra el chico ese mientras que nosotros jugamos la semifinal? Aquí ya hay gente muy pero que muy buena. Será bastante complicado pasar a la siguiente ronda, que es la final, pero obviamente lo conseguiremos primero. Bueno, tienes suerte de que no estoy jugando yo. ¡Me cago en la leche! ¡Ay, ya estoy caído! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, chavales. Estamos en serios apuros, estamos en serios apuros. ¡Mayday, mayday, sos! ¡S-O-S! ¡S-O-S! A ver, cuidado. Voy por aquí y obviamente me voy a clasificar el quinto. Justo, pero entramos a la final. Guau, qué locura, es que hay un montonazo de casas, tío. Casas, coches y de todo. La gran final, Máximo Squad, aquí no puedo fallar. Aquí si pierdo, la he máximo cagado. ¡Corre! Tranquilo, hermano, la pelota, la pelota es la pelota. Este circuito no la había visto nunca, tío. Sí, sí, como bota la pelota, pero ya hay gente que ha pasado. Vale, voy a ir por abajo, voy por abajo, voy por abajo, no pasa absolutamente nada. No sé quién es ese chaval, pero lo hace muy bien. ¡Wow! ¡Convierte en bola! Lo estáis viendo, ¿no? Que está espiando justamente a la maldita habitación. Miradlo, está ahí con los prismáticos. Me cago en la maldita leche. Pero qué bien camuflado, o sea. Sí, sí, o sea, prácticamente casi ni se le ve. Mirad, se le está acercando el dron. Vale, bien, Franela, bien. Dios. Vale, mirad, 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 está con los prismáticos. Mirad, mirad, sigue estando espiando a la casa. Me cago en la maldita leche. Está con los prismáticos, tío. Sí, o sea, qué mal rollo. Sí, 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 o sea, literal que está espiando a Ari, ¿eh? ¿Cómo se ha subido ahí? Mirad, chicos, este es el chico que está espiando a Ari mientras se está duchando. Creo que nos está viendo. ¡Nos está viendo! ¡Nos está viendo! Sí, 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 se está reflejando el dron ahí. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Síguelo, Franela! Vale, se está yendo justamente por las plantas. Vale, Franela, bien. Vale, Franela, bien. Vale, se está yendo malditamente por las plantas. ¡Maldito niño! ¿Qué hace? ¿Pero qué hace acercarse más? Pero vamos a ver, ¿cómo es tan ágil? Mira, ha salido de la carretera. Se está yendo corriendo, chicos. Se está yendo corriendo dirección al bosque. O a lo mejor a su casa. Puede ser que se vaya a su casa, ¿eh? Ojalá. Mira, está corriendo, está corriendo. Es muy flaquito, ¿eh? Por lo que veo. Sí, es muy pequeñito, ¿no? Muy ágil. Sí, sí, es muy, muy, muy pequeñito y muy ágil. Vale, bien, Franela, siguiéndola ahí a tope con el dron. No. Se va a No. ¿Tiene coche? Se acaba. Sí, se acaba de meter en el bosque, chavales. Vamos al bosque. Vamos al bosque. ¡Cabrón, maldita! ¡Ya vamos al bosque! Vamos, vamos, chicos, vamos, 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 todos, 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 vale, chavales. Vale, chavales, vamos, vamos, vamos al maldito bosque. Oye, y una cosa, si el chaval este pertenece a la maldita pandilla de chavales que vinieron a tirar todos los petardos, por lo creo, ¿no? Damos a patada. Pues no tengo ni idea, ponedlo en los comentarios porque cuando fuimos a por la pandilla exactamente vinimos al mismo lugar.
Vale, chicos, entramos otra vez al maldito bosque, macho. Muchas veces estamos viniendo de noche aquí, ¿eh? Al final nos vamos a hacer aquí exploradores. Vale, tenemos que subir justamente hasta ahí otra vez. Nos vamos a caer por algún precipicio, ya verás tú. Con lo torpe que soy, seguro que me caigo. De verdad os lo digo, que esto da un miedo que te cagas. ¿Hola? ¿Biel? ¡Hey! ¡Biel! Queremos hablar sobre... Hostia, nos podemos ir de aquí. Vamos a casa. Vale, chicos, hay que seguir investigando por toda esta zona. Me cago en la maldita leche. ¿Qué? ¿Qué? ¡Otra maldita nota! ¡No me jodas! ¡Es en el maldito sitio! Vale, vamos a mirar lo que hay aquí. Nos vamos a ir ya corriendo de aquí. ¿Eso será un papel random? No me lo creo, tío. ¿Qué pone? No me pillaréis. No me pillaréis. Y la firma otra vez de Biel. ¡Me cago en la leche! ¡Vámonos! Vámonos. ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Real, tenemos un serio problema ahora mismo, ¿eh? El único problema que tenemos es que estamos aquí de noche y no vemos nada. Vámonos a casa, Máximo Squad. Lo único que os digo es que no olvidéis suscribiros al canal. Ponedme en los comentarios qué es lo que pensáis sobre Biel y la pandilla. Si están conectados o no, leeremos teorías. Muchas gracias por ver. Yo he sido Arta. Dale un beso, like, suscribiros al canal. Y como siempre digo, vive al máximo. Somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.